Bueno, ba, eguerdi on guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik Gasteizko udaletxeko kultur zerbitzuak antolatutako kazetaritza bertatik bertara jardunaldietara. Gaurkoan la libertad de prensa en la Unión Europea, los riesgos de la precariedad, las presiones y el vacío legal itzaldia entzuteko aukera izango dugu Ana Fuentes kazetariaren eskutik. Bueno, buenas tardes y gracias por su presencia dentro de las jornadas sobre periodismo organizadas por el Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Esta mañana asistiremos a la conferencia titulada Libertad de prensa en la Unión Europea, los riesgos de la precariedad, las presiones y el vacío legal, a cargo de la periodista Ana Fuentes. Ana Iñigo Domínguez-ekin batera, hoy en el país eguneroko podcastaren aurkezlea da, eta komunikabide bereko zutabegilea da nazioarteko gaurkotasuneko gaiei buruz. Honetaz gain, A Vivir que son dos días zer kateko korrespontxalen barkatu solasaldian ere parte hartzen du sarritan. Decía que Ana presenta junto con Íñigo Domínguez hoy en El País, el podcast diario del diario El País, y es columnista del mismo medio sobre temas de actualidad internacional. También participa en la tertulia de corresponsales de A Vivir que son dos días de la misma cadena SER. Ana Fuentes, kazetaritzan lizentziatua da, Madrilgo Unibertsitate Konplutentzean eta Pariseko Sorbona Unibertsitatean. Honetaz gain, El País UAM kazetaritzan masterra ere bada. Ana Fuentes es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de la Sorbona en París, y además es máster en periodismo de El País UAM. Ana korrespontxala izan zen Parisen, Pekinen eta New Yorken zerkatearentzako eta BFM irrati frantsesarentzako. Bere erreportaiak Radio France International, France Press, CNN Espanyol eta Radio Nederlandesen eman dira besteak beste. 2012an Hablan los chinos historias reales para entender a la futura potencia del mundo liburua argitaratu zuen eta bi Latino Book Awards sari lortu zituen politika eta ez fikzio kategorian. Ana ha sido corresponsal en París, Pekín y Nueva York para la cadena SER y la radio francesa BFM. Sus reportajes se han emitido en Radio France International, France Press, CNN en Español y Radio Netherlands. Además, es autora del libro Hablan los chinos, historias reales para entender a la futura potencia del mundo, publicado en 2012 en España, con el que ganó dos Latino Book Awards en la categoría de política y no ficción. 2011an, The Corner Online magazinearen sortzaietako bate izan zen, nazioarteko irakurleentzako ingelesezko edabide ekonomiko espainiarra, eta bertako erredaktore buru izan zen 2020 arte. Aldi berean, Consejeros aldizkariko erredaktore burua izan zen 2012-tik 2020-ra, eta azken bi urteetan Código de Barras programa zuzendu du zerkatean. Decía que Ana en 2011 cofundó el magazine online The Corner, que es un medio económico español en inglés para lectores internacionales, en el que trabajó como redactora jefe hasta el año 2020. También fue redactora jefe de la revista Consejeros durante el periodo 2012 al año 2020 y dirigió el programa Código de Barras en la cadena SER desde el año 2020 hasta el año 2022. Beno, gogoratu itzaldia amaitzerakoan galderak egiteko aukera bat zabalduko dela, mesedez eskatu txanda altxatu eskua eta itxaron mikrofonoa jasotzera. Baita ere gogoratu isilarazteko edo mututzeko sakeleko telefonoak, eskerrik asko. Decía que después de la conferencia se abrirá un turno de preguntas. Recordarles que a la hora de realizar las preguntas vamos a solicitar el turno, levantando la mano para que podamos verles. Y esperando a recibir el micrófono para que tanto la ponente como el público pueda escuchar la pregunta. Simplemente recordarles que, por favor, apaguen o silencien los teléfonos móviles. Muchas gracias. Paso la palabra a Ana. Eskerrik asko, Xango. Eskerrik asko, muchísimas gracias por asistir a todas y a todos. Muchas gracias al Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por invitarme. A los organizadores, y bueno, sé que es un tema duro, pero vamos a intentar que sea informativo, que nos inspire, que nos ilustre y que podamos asentar ciertos conceptos entre todas y todos esta mañana. Yo no sé
¿En qué posición diríais que está la Unión Europea en términos de libertad de prensa con respecto al resto del mundo? No sé si os lo habéis planteado alguna vez, claro, porque si nos comparamos, por ejemplo, con México, donde en lo que llevamos de año han muerto casi una veintena de compañeros, donde la gente me cuenta que prefieren no firmar las notas que ellos llaman, los reportajes, las fotos, para que no les encuentren después, y es una carnicería, o en China, donde he trabajado yo tantos años, claro, pues parece que estamos muy bien, ¿no? Pero según datos de la Comisión Europea, y al final las instituciones pues dan datos que son bastante más conservadores que los que maneja la gente en terreno, organizaciones de periodistas, pues tenemos a 908 reporteros y fotógrafos que sufrieron ataques en 23 países de Europa en 2020. Solo el año pasado 6 reporteros fueron asesinados mientras trabajaban. Y son 3 veces más que en 2020. Es verdad que en 2020 todos nos encerramos y hubo menos gente que salía. O sea que al final los números están distorsionados. Pero preocupa una tendencia. Y es que, vamos a ver, esto es un poco el contenido que voy a desarrollar, pero vamos a pasar ya a entrar en harina, ¿no? Preocupa una tendencia, y es que los periodistas estamos más vigilados, más cuestionados, y somos menos bienvenidos que antes y bienvenidas. Y no existen leyes específicas todavía que nos amparen. Veremos por qué sobre el papel parece que sí, pero no. Aquí lo tenéis, la libertad de prensa en los 5 continentes en 2022. Todos estos datos, este gráfico, es de Reporteros Sin Fronteras y es lo más actual que tenemos. Si veis Europa, vamos a ver si me apaño con este láser. Pues parece que sí, vale, no sé si... Bueno, vamos a dejar el láser porque no es lo mío. En Europa parece que las cosas están mejor. Hombre, si miramos el Magreb, que es la columna de la derecha, claro, obviamente, pero quizás no tendríamos que tolerar semejante nivel de agresiones o de coacción, ¿no? En el continente que se dice garante de las libertades. Aquí lo tenéis en el resto del mundo. Nosotros estamos más claritos, claro, que Rusia, que China, pero no obstante hay cosas que no deberían permitirse por pundonor y por legalidad, ¿no? Y por calidad democrática y respeto a la ciudadanía, que es a la que nosotros como periodistas nos debemos. Bueno, es un panorama inquietante, la verdad. Es verdad que de los 10 países con mayor libertad de prensa, pues tenemos a 8 en Europa. Noruega, Dinamarca, Suecia, Estonia, Finlandia, Irlanda, Portugal y Lituania. Esos son los países según la clasificación de Reporteros Sin Fronteras. Pero al mismo tiempo es lo que os decía, hay una zona de sombra que cada vez se hace más grande. Estamos viendo pues, cómo vuelven a producirse, después iré a contaros algunos casos, algunas historias, cómo vuelven a producirse asesinatos de reporteros y reporteras en el suelo comunitario. Eso hacía mucho tiempo que no pasaba. En algunos lugares de la Unión Europea, pues como Hungría, Polonia y Grecia, se han endurecido las leyes y se ha reducido el margen que tenemos para informar, las reporteras y los reporteros. Así que, bueno, sí, Noruega está en la clasificación, pero esto es como si hablamos de países ricos, PIB per cápita, hay unas diferencias abismales entre Noruega y otros países de la Unión Europea. Entonces, claro, Noruega o los países nórdicos nos suben la media, pero no necesariamente quiere decir que estemos en la calidad que pretendemos, ¿no? Bueno, yo he trabajado, como contaba Shango, en países como China. Y allí, pues claro, cuando les contamos cómo estamos en la Unión Europea, a los compañeros se les cae el alma. Algunas periodistas me decían, bueno, es que no te puedes quejar, algunas amigas chinas. Y yo les decía, ya, pero
partimos de unos mimbres distintos, ¿no? Directamente el gobierno chino en ningún momento ha dicho que allí la prensa tenga que ser un contrapoder, ¿no? Entonces, claro, damos por hecho ciertas cosas que no es el objeto de, de esta charla, damos por hecho ciertas anomalías y cierta represión en países autoritarios. Pero ¿qué pasa cuando lo tenemos aquí en casa, ¿no? Bueno, antes de nada, aquí tenemos algunas cifras. Estos son datos que he cogido de la plataforma Safety for Journalists, Seguridad para los Periodistas. Pues bueno, esto es del año pasado. Más de 200 alertas en el mundo de ataques, ¿no?, contra los periodistas. 13 periodistas asesinados, 96 reporteros detenidos y crímenes contra periodistas sin resolver desde 2015. Este es el panorama. Y bueno, antes de nada, hay grados. Ahora pasaré a hablaros de Dafne. Hay grados. No es lo mismo que una fuente no se te ponga al teléfono, que es una manera de coaccionarnos cuando nos bloquean, cuando nos ponen 20.000 problemas y trabas para acceder a un dato. Eso es una manera de coaccionarnos, de no darnos la posibilidad de informar. Y eso no debería ser así, pero es. No es lo mismo eso que te pongan una bomba en el coche, como le pasó a Dafne, ¿no? La comisaria de justicia europea, Vera Jourová, cuando le preguntaron si en la Unión Europea estábamos equipados para proteger a los medios como uno de los pilares de la democracia, dijo, pues si me pregunta eso, leo la cita textual, tengo que responderle que no. No estamos equipados desde el punto de vista legal. No hay ninguna ley que reconozca el papel específico de los medios como pilar de la democracia. Si lo pensáis, es demoledor. Es demoledor. Jourová hizo estas declaraciones el año pasado en un homenaje a Dafne Caruana, a Jan Kuciak y a Georgios Karaivas, que son tres periodistas, y ahora os voy a hablar de ellos, porque fueron asesinados y sus casos ejemplifican muy bien lo que está pasando en el grado más extremo, por supuesto. Luego pasaremos, porque es un abanico muy amplio, ¿no? Entonces me gustaría que viéramos la gradación también de agresiones. Dafne Caruana Galizia era una periodista maltesa, bloguera, activista anticorrupción. Ella informaba casi en solitario sobre muchos temas que los medios en su país no tocaban, porque al final, bueno, pues es muy difícil, ¿no? Corrupción, blanqueo de dinero, crimen organizado, venta de pasaportes, vínculos del gobierno de Malta con esta investigación que os sonará, los papeles de Panamá. Bueno, tenía el blog, ella escribía un blog, 400.000 suscriptores en todo el mundo, casi el número de habitantes de Malta. Imaginaos lo popular que era. A veces metía cotilleos, era muy incisiva, muy dura, una mujer muy dura. Algunos destacaban que era conservadora y que, por supuesto, ella tendría también sus opiniones políticas. Pero al final no estamos hablando ni juzgando las opiniones de nadie, sino que se ha cometido una agresión, ¿no? Ella presentaba historias importantes y se ganó el respeto. Y tras sufrir acoso y amenazas durante mucho tiempo, la trataron muy mal, la llamaban bruja directamente en algunas tertulias, fue asesinada el 16 de octubre de 2017, cuando iba en el coche. La investigación de su asesinato provocó la dimisión del primer ministro maltés, Joseph Muscat. Se abrió una investigación en el Parlamento Europeo. Los eurodiputados directamente criticaron, esto ha sido muy gordo en el Parlamento, criticaron cómo se había hecho la investigación. Y poco a poco se está dilucidando todo lo que pasó, pero tirando del hilo, la madeja de corrupción era tremenda. Y después veremos que a Dafne, antes de morir, la enterraron en demandas judiciales. Después veremos qué efecto tiene
esa arma, ¿no? Esas demandas que se llaman demandas contra la participación. Imaginaos, ya es muy representativo, ¿no? Te demandan por participar y por dar información, ¿no? Esto pasó con Dafne, que se ha tomado un poco como buque insignia, si queréis, de la libertad de la prensa en las instituciones europeas. Se ha creado un premio de periodismo que lleva su nombre. Y bueno, pues es el ejemplo de cómo se puede llevar al extremo, ¿no? Pero no es raro, es lo más triste. Jan Kuciak, aquí lo veis, tenía 27 años. Lo asesinaron un año más tarde que a Dafne, en 2018. Era un periodista eslovaco, conocido por sus investigaciones sobre corrupción para un portal de noticias, y lo encontraron muerto a tiros junto a su novia cerca de Bratislava. Él había descubierto que un grupo de empresarios eslovacos e italianos habían obtenido, pues, de forma fraudulenta fondos que enviaba a la Unión Europea para las ayudas a la agricultura. Y obviamente, pues, levantó ampollas. Bueno, pues se habló que de que había una trama de corrupción también más amplia, vinculada con el partido en el gobierno. Se desencadenaron protestas masivas, eso también ocurrió en el caso de Dafne. Y bueno, no es el único. Hace casi 15 años que hay un periodista que documentaba la corrupción que está en paradero desconocido. Hay otro periodista reportero desde 2015 desaparecido. Es decir, que Eslovaquia no es un jardín de felicidad para el periodista, la verdad. Yorgos Karaivas es la tercera historia que os traigo. Periodista griego, algunos le llamaban el rey de la crónica negra. Trabajaba para una cadena de televisión especializada, Star TV, y tenía una página web especializada en investigación policial. En 2021 volvía del trabajo y lo asesinaron a tiros. Y bueno, pues en un parque cerca de donde trabajaba, allí se encontraron al menos 17 casquillos de bala. Es decir, que al final hay un crimen organizado pagado para silenciar, ¿no? Os he traído estos tres ejemplos, pero hay más. Por ejemplo, el 15 de julio se cumplió un año desde que Peter de Vries, un periodista holandés experto en sucesos, fue asesinado en plena calle de Ámsterdam. Es decir, no estamos hablando de un lugar oscuro de la campiña neerlandesa, que fue el pleno centro de la capital, de Ámsterdam, de la ciudad más importante, ¿no? Y era muy conocido porque había dedicado su carrera a estudiar crímenes sin resolver. El caso es que, ante todo esto, claro, las instituciones europeas se dicen, ¿cómo es posible que esto esté pasando en suelo comunitario? Y entonces, bueno, se proponen acciones para incrementar la protección de los periodistas. Y ahora veremos por qué al final esto queda muy bien sobre el papel, pero aparte de muy difícil de implementar, pues en la propia naturaleza del oficio vemos problemas que no se van a poder resolver con una ley europea, por desgracia, ¿no? Solo. Lo quieren ir implementando, este plan, para ayudar a la prensa y a la libertad hasta 2023, pero para eso hay que resolver otros problemas. Y como bien sabéis, estamos en una situación de una crisis que se ha solapado a otra, ¿no? De una pandemia, después una guerra que nos ha traído una inflación disparada, y hay frentes urgentes. Y por desgracia, pues nuestro frente parece que no lo es tanto. Al final parece que va a quedar más relegado de lo que pensábamos, ¿no? Bueno, aquí hemos llegado por muchas circunstancias. He tratado de resumirlo para poder tener una charla mínimamente amena, ¿no? Por un lado, tenemos un vacío legal. Por otro lado, tenemos la precariedad y la autocensura que se deriva de esa precariedad. Luego están las demandas, que, como os decía, pueden arruinar la vida y la carrera de los informadores y las informadoras. Y luego está la desconfianza del público, que algunos se han ganado a pulso también, ¿no? La gente desconfía más de la prensa, de los medios. Entonces, bueno, vamos a ir hablando de todo esto. También quiero decir que ha habido
avances, o sea, en la lucha contra la impunidad, los delitos contra los periodistas, se han logrado avances. Las organizaciones como Reporteros Sin Fronteras que investigan esto y que elaboran unas clasificaciones para ver cómo cada país va avanzando, va retrocediendo, sí que le reconocen a algunos países esos avances. Es verdad que en la República Checa, en Bulgaria, estamos hablando de que vienen de estándares muy bajos, ¿eh? Pues se ha aliviado un poco la presión en las redacciones. Pero, pues hombre, Reino Unido abrió la vía a la extradición de Assange. Es decir, tenemos casos flagrantes de periodistas que están pasándolo muy mal por hacer su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, si hablamos de vacío legal, lo que os contaba antes de la comisaria Vera Jourová, aquí todos reconocen que hay un vacío legal. Cuando hablas con gente de la Comisión, del Parlamento Europeo, ellos reconocen en Bruselas que, y todos los juristas expertos, que hay un problema, como siempre, ¿no? Los vacíos, las zonas, esas zonas que no te cubren, los retrovisores, ¿no? Los ángulos muertos. La libertad de expresión, la libertad de los medios de comunicación, todo eso, el pluralismo está consagrado en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. También en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que como veis, esto tiene medio siglo, mucho más de medio siglo, 70 años. Pero, como decía, la gente sigue muriendo, la gente se sigue viendo presa, acosada. ¿Qué margen tiene real la Unión Europea para proteger a un periodista? Bueno, aquí pasamos al tema de la precariedad. La precariedad está muy ligada a esto de la protección, porque cuando los ingresos publicitarios de los medios caen, ahora con la pandemia, que ha sido como entre el 30 y el 80%, pues a la gente se le complica mucho el trabajo. Ya no solo porque todo el mundo esté en casa y sea muy difícil entrevistar a gente y los señores de las instituciones oficiales te manden directamente el comunicado o el trocito de vídeo o el audio para que tú pongas en tu informativo. A nosotros eso nos parece una aberración. ¿Cómo que me manda usted el vídeo? Ya le preguntaré yo lo que quiero, no me va a mandar usted la declaración. Entonces me hace usted el telediario o el informativo, ¿no? Entonces, claro, hay gente que va corriendo, corriendo y le es muy cómodo, pero, hombre, la mayoría de la gente, si tienes dos dedos de frente, eso no te vale. Tú no quieres que te den el puré. Quieres poder preguntar y repreguntar, sobre todo, porque el político, el empresario, se te escurre como una anguila. Entonces, para poder repreguntarle, necesitas estar ahí. La pandemia nos mató para eso. No podíamos ir a entrevistar a la gente. O en muchos casos nos ponían cortapisas. Y claro, luego ya se crea una tendencia. Ya te lo mando. No, no, ahora ya las restricciones se han ido aliviando. Entonces, si uno puede ir al bar, también puede sentarse con un periodista, aunque sea en un banco del parque, ¿no? Para poder preguntarle las cosas. Bueno, pues esto para deciros que el contexto es muy complicado y que una vez se adoptan ciertas medidas de restricciones, ¿no? De contacto, es muy difícil tirar de la cuerda para volver a la situación anterior. Pero os pongo una foto de Lehman, porque la caída de Lehman Brothers en Estados Unidos en 2008 fue donde empezó un poco nuestra implosión como oficio. Ahí fue cuando vimos que las plataformas como Google empezaban a acechar, ¿no? y empezaban a indexar los contenidos y empezaba la gente a depender en mayor medida de anunciantes y a tener que plegarse a ciertos contenidos que te mandaban porque no había dinero y la gente tenía que sobrevivir. Cerraron muchísimos medios, las redacciones fueron adelgazando, adelgazando, adelgazando. Era muy difícil tener ya corresponsalías. Y poco a poco fuimos viendo la decadencia en todos los oficios. Pero bueno, yo estoy aquí para hablaros del mío, ¿no? Que es el que conozco. O sea, que quiero decirte que al final no se trata de ser llorón, que todo el mundo lo pasó muy mal después de la crisis de 2008. Cerraron muchos negocios de otras cuestiones, ¿no? De otros sectores. Pero yo os cuento de lo mío. Y fue muy dramático, porque
empezaron a nutrirse las redacciones de junior y los senior se prejubilaban y las voces de experiencia y de sensatez que habían facilitado, ¿no?, tener ese contexto, facilitado información, habían cubierto crisis anteriores, guerras, conocían cómo se desenvolvían los partidos políticos y podían darte muchas pistas. Esa gente, mucha, se fue a casa. Despidieron a los contratos caros que proporcionaban experiencia y solidez. Las columnas vertebrales, en muchos casos, se fueron, pues ¡pum!, se vino para abajo todo. Y es muy difícil, además, tener una foto real de cómo ha sido la precariedad. ¿Por qué? Porque muchos de los salarios se negocian en despacho. Porque no tenemos, en muchos casos, convenio y hay encuestas, pero bueno, pues en la mayoría de las redacciones no existen convenios, sino que se pelean de tú a tú los reporteros, las reporteras en los despachos para negociar. Y claro, como bien sabéis, cuando uno está en posición débil es muy difícil negociar. La precariedad, decía, que tiene que ver mucho con la autocensura, porque un freelance que tiene que vender temas, que tiene que comer con esos temas, llega un momento que vende muchos de los temas que sabe que le van a comprar. Entonces, esto me lo decía una periodista francesa, muy buena amiga, Audrey Guillet, me decía, en cierto modo, lo que nos pasa es que al final tenemos que colorear un dibujo cuyo contorno nos han dado dibujado. Entonces, yo me decía esto, yo me decía ella, pero os digo que también me ha pasado a mí, a muchas compañeras y compañeros. Yo he perdido dinero por hacer ciertos temas o he tenido que hacer cosas que no me interesaban para poder ganar el dinero para poder irme a investigar otra cosa. Entonces, claro, haces tres salchichas para poder pagar el solomillo, ¿no? Eso es muy duro. Pero no necesariamente, también quiero deciros, ¿eh? Yo sé que la gente está muy quemada con los medios. Después, si queréis, hablamos de eso. Pero no necesariamente eso quiere decir que cuando haces algunos contenidos para poder investigar otra cosa, en esos tres contenidos estás mintiendo, sino que a lo mejor estás haciendo un reportaje de un tema que no te interesa tanto, pero que merece todo el respeto para poder después hacer otro en más profundidad. O sea que al final el rigor y la honestidad no se pueden bajar, el nivel no se puede bajar, eso es, vamos, eso es la Biblia, y el que lo baja, fuera, o el que lo baja, desprecio o desdén del público lo merece y también de la profesión. Absolutamente. Ahí, implacables. Otro compañero de Malta, con el que hablé para una investigación, si os interesa este tema, de Daphne Caruana y de los periodistas asesinados, de la legislación, hice también un podcast para el Parlamento Europeo el año pasado. Pues investigando en esto, un compañero me decía, Manuel Delia, decía, los colegas italianos tienen normalmente menos de 40 años, informan desde regiones complicadas, se enfrentan a muchos peligros y bueno, claro, se enfrentan a la mafia, a situaciones que comprometen su vida y están arriesgando. Y claro, cada vez son menos porque dicen, es que para estar pasándolo así me voy a cubrir al Papa, al Vaticano. Que por lo menos, pues hombre, hay intriga, me van a comprar las informaciones y no me están amenazando, ¿no? Entonces, me voy a cubrir al Papa, me voy a hacer ecos de sociedad, me voy a hacer otra cosa más sencilla, más fácil, más amable. Pero claro, ahí pierdes un activo. Porque a lo mejor ese tipo te estaba investigando a la mafia calabresa y tenía un montón de contactos. Ya, claro, pero es que igual lo pueden matar. Es que al final hay una diatriba ahí importante. Queremos que nos informen, pero estamos dispuestos a pagar. Porque ese señor de la mafia calabresa tendrá que comer. Si le estamos dando 30 euros para que nos haga una crónica y lo pueden matar, a lo mejor nosotros no lo haríamos tampoco, ¿no? Yo me gusta mucho ponerme, o sea, cuestionarnos los medios y cuestionar a la audiencia con toda la amabilidad y el cariño, ¿no? Porque tenemos que saber que informar cuesta un dinero y a veces no queremos pagarlo, ¿no? Bueno, esto es triste, ¿eh? Lo estamos viendo en la guerra. La mitad de los periodistas y reporteros y reporteras españoles en Ucrania son freelance. Freelance en distinta categoría. Hay gente que tiene un nombre y le pagan más y le interesa. Pero es que hay gente que está cobrando, os digo, 30 euros la crónica.
30 euros la crónica que estáis escuchando por la mañana. No sé si os parece que puede valer, no sé, eso que es como ir al cine a tomar un pincho y una cerveza, una crónica de una persona que se juega la vida. A mí no me parece. Un tercio no tiene equipos de protección. Reporteros Sin Fronteras ha mandado bastantes. Mucha gente se está pagando. Vamos, una de mis mejores amigas, cuando estuvimos en la crisis de Tailandia hace unos años, sus padres le pagaron un chaleco antibalas. Esto, vamos, a mí se me rompía el corazón cuando me lo contó. Bueno, cuando yo estuve en la crisis de Japón, en el tsunami de Japón en 2011, lo primero que dije, y me costó, pero al final en la radio lo entendieron, fue quiero un seguro nuclear, que es un seguro mucho más caro, no es un seguro normal. Pero es que claro, se me ha reventado la central. Es que a lo mejor dentro de 10 años me sale un tumor, ¿no? Esto yo lo pensé, porque tú vas allí y no ves. No es como tener al señor que te puede disparar, que por supuesto un seguro de guerra es tremendo, pero es que un seguro de un peligro nuclear es carísimo. Pues esto tiene que ser. El 25% de los profesionales y de las profesionales que está en Ucrania ahora mismo tiene menos de 5 años de experiencia profesional. Perdidísimos. Periodistas, reporteros muy experimentados me contaban. Yo no estaba ahora este año en Ucrania. Yo cubrí la Revolución Naranja de 2004, cuando no había guerra. Que también se había montado buena y fue muy interesante, pero no estuve ahora mismo en la guerra, no he estado. Pero me contaban compañeros que han estado y compañeras. No te puedes imaginar lo perdidos que vienen. Es que no saben ni cómo moverse, ni cómo tienen que hacer para sacar la información, ni quién les va a mentir, ni quién... No son todos, hay gente buenísima que está haciendo una información excelente, pero hay gente que está perdidísima y que igual no tendría que ir, que van de paracaidistas sin enterarse bien. Lo que quiero que penséis es que hay un abanico muy amplio y que depende también mucho del tiempo que han podido dedicarle y de los recursos que tiene esa persona para trabajar, de la calidad que nos está ofreciendo. Y también hay gente que con pocos recursos está haciendo cosas muy buenas y gente que con muchos recursos se dedica a los fuegos artificiales y a cepillarse la melena para hacer un directo. Eso como en todo, ¿no? O sea que quiero decirte que a mí me gusta mucho la escala de grises en todo esto. Bueno, ¿qué es esto de las SLAP, que suena tan raro? ¿Os acordáis de Dafne, no? Que os decía Dafne Caruana, antes de morir, 40 demandas. ¿Qué son? Son siglas en inglés que se traducen como demandas estratégicas contra la participación pública. Son acciones legales abusivas que usan individuos, gobiernos y empresas para evitar que un periodista les critique, les cuestione sobre asuntos de interés público. Al final son una forma de acoso. Te voy a meter una demanda, un empresario te mete una demanda y tú dices, madre mía, ¿yo cómo voy a hacer? Si tengo un medio detrás que me respalda, pues puedo ir a juicio, que van a cubrir los costes, pero si soy un freelance de los de 30 euros la crónica, ¿qué hago? Me meto en un agujero, me callo, no digo nada más. ¿Cómo hago? Es que es muy complicado. Entonces, esto al final, claro, o sea, estas acciones legales, imaginaos el oligarca ruso que tiene un bufete que se puede pagar el mejor bufete de abogados de Londres. ¿Cómo vas contra esa persona? ¿Cómo vas a destapar? No contra, esto no es una cuestión de contra o por, es decir, ¿cómo haces para contar algo que sabes, que te han contado fuentes, pero es que te van a enterrar? Bueno, pues hay países que consideran la difamación como un delito. Entonces, que en muchos casos hay difamación que puede destruir la vida de una persona, por supuesto. Pero lo que estoy diciendo es que aquí se está usando la excusa de que, oye, me has difamado para que no vuelvas a contar nada de las tramas que tengo y los tejemanejes que tengo. Incluso se ha generado el término turismo de demanda, libel tourism. Consiste en elegir el país en el que te van a presentar la demanda. Que sea un país que sea más severo. Bueno, según la severidad de la legislación, se escoge ese país para amedrentar más.
Muchas veces estas demandas van acompañadas de amenazas a la seguridad física y todo esto, insisto, está pasando en suelo europeo desde hace años. Es un asunto que preocupa mucho en Bruselas y del que hemos oído hablar más en los últimos meses por la guerra de Ucrania y los oligarcas rusos, como os contaba. Catherine Belton, compañera del Financial Times en Reino Unido. Es uno de los libros más recomendables de este año. Los hombres de Putin. Ella fue corresponsal en Moscú entre 2007 y 2013. Investigó también para la agencia Reuters. Ahora está en el Washington Post. Y pasó más de 6 años entrevistando a oligarcas, a exmiembros del KGB, a opositores, a aliados también de Vladimir Putin. Y cuando publicó este libro, que ahora lo publica en castellano Península, por si os interesa, también está en inglés, pues sufrió una ofensiva legal, que aquello fue. ¿Qué pasa? Que claro, ella iba con la editorial en inglés fuerte. Y bueno, también os cuento que Roman Abramovich, que hemos oído hablar mucho de él, por el Chelsea, bueno, por también sus contactos con el entorno del Kremlin, Abramovich, que después le hemos visto mediando supuestamente, ¿no?, en Ucrania, la guerra y tal, no sabemos muy bien cuál ha sido su papel, pero Abramovich al final le interpuso una demanda y le han hecho cambiar un par de informaciones del libro que ella tenía muy atadas con fuentes. Es que a veces nos piden que revelemos las fuentes. Pero bueno, es que esto es como el juramento hipocrático del doctor, ¿no? O cuando vas al confesor en la iglesia o cuando vas al psicólogo. Es que dentro de la deontología profesional de esos gremios se entiende que no van a contar nada. Nosotros no podemos revelar fuentes. Entonces, bueno, pues le han pedido, le han hecho la vida imposible, pero al final, gracias a que Belton tenía detrás una editorial muy sólida, que tiene muchos abogados, han podido batallar. Y aún así hubo cosas que tuvo que cambiar. La misma suerte no la tuvo Inés Legó. Inés Legó es una periodista que desde hace 7 años vive en la Bretaña francesa para informar sobre el impacto de la agricultura intensiva sobre las playas. Desde hace muchos años, desde los años 70, ha habido varias muertes, 3 personas y muchos animales, perros, caballos, en las playas de la costa bretona. Porque allí se da lo que se llama las mareas verdes. Bueno, pues que al final hay un... que me perdonen las y los químicos, porque yo no sé mucho de este proceso, pero es sulfuro de hidrógeno. Al final, por los vertidos de la agricultura intensiva que llegan a la playa, al final se crea un caldo de cultivo ahí, se generan microorganismos y algas que al final desprenden unos vapores y cuando un animal o una persona va paseando por la playa, le dejan medio anestesiado y pueden provocar la muerte. Entonces, bueno, pues al final esto se probó, pero a Inés le hicieron la vida imposible. Esto que veis de Algebert es un cómic que si os apetece, a mí me encantó, la verdad, si os apetece buscarlo, La historia prohibida, ¿no? Lo hicieron en cómic. Ella con un compañero y cuenta muy bien esa historia y cómo desde los organismos de turismo local, desde las autoridades, la llamaban, le decían, pero vamos a ver, nos estás fastidiando la vida, ahora no van a venir turistas, esto es una vergüenza. Los lobbies de los agricultores, de las grandes compañías, usted está mintiendo, quiere ir en contra de los profesionales de la agricultura que se ganan dignamente la vida. No estábamos hablando de pequeños productores, hablábamos de grandísimas compañías que estaban haciendo agricultura intensiva y que al final tiene pues una pasafactura, ¿no?, a todo el territorio. Entonces, bueno, el caso es que os cuento esto porque este mes empieza el rodaje de la película. De Algas Verdes, La historia prohibida, es decir, que colea desde los años 70. Bueno, no me enrollo, pero no buscaban que Inés, con los litigios legales que le han interpuesto, rectificara. Lo que buscan es amedrentar a otras periodistas que han cubierto lo mismo en Bretaña, en medios locales, les han pinchado ruedas del coche, es decir, es muy incómodo. Les han desaparecido subvenciones de medios pequeñitos que trabajaban haciendo reportajes sobre el impacto de esto allí. Y claro, al final no se cubre el tema y también la gente se enfada y desconfía.
Y ahí venimos, ¿no?, la desconfianza en los medios. Esto nos está matando también. La precariedad nos mata, las demandas nos matan y la desconfianza ciudadana también. En el último informe de Reuters, Reuters y la Universidad de Oxford elaboran cada año un informe que os recomiendo, que es el Digital News Report, y está muy bien porque te da la pista de las tendencias, de por dónde vamos. Y este año ha sido demoledor. Lo hacen a partir de más de 90.000 entrevistas en 46 países. Tiene, la verdad, merece mi respeto. Pero por primera vez hay más escépticos, casi el 40%, que gente que confía en las informaciones de los medios. En España es la primera vez desde que se realiza el estudio que ninguna marca periodística, ninguna, consigue la confianza de más de la mitad, del 50% de los encuestados. Hay una desconexión creciente entre el periodismo y el público. Eso es terrible. Muchos os prometo que hacemos lo posible porque vuelva esa confianza, por que no exista ese declive en el interés. Hay una sobreinformación. Ayer no sé si asististeis a la mesa redonda que compartimos pues con Miquel Reparaz, con Carmen Claudín y con Pablo Morán. Pablo decía, citaba a Iñaki Gabilondo y decía, cuando en tiempos de inundación de información, ¿no?, es difícil encontrar agua potable. Y me pareció un ejemplo muy gráfico. Iñaki siempre es muy certero en estas cosas, ¿no? Claro, es que yo lo entiendo. Yo estoy agotada. Pues me imagino que vosotros también. Y si encima enciendes y solo te dan malas noticias, y si encima hay periodistas de espectáculo, pues la tendencia es apago y todos los meto en el mismo saco, ¿no? Después, si queréis, hablamos más de esto. Pero durante la pandemia, los periodistas también han sido asimilados a las autoridades, porque claro, como en muchos medios veías que te mandaban el puré, ¿no?, con la cucharilla, y nosotros supuestamente teníamos que darle ese puré a la audiencia, eso es una falta de respeto. Entonces la gente está harta, y lo entiendo. Han tenido los periodistas también que hacer frente a una hostilidad muy grande por parte de manifestantes. Esto ha sido residual, pero ha sido. Pues que eran contrarios también a las medidas contra el coronavirus, estaban enfadados, se sentían mal, había, y en muchos casos pues, ha habido ataques, ¿no? Más amenazas, más agresiones físicas. Y luego tenemos la desinformación. Bueno, solo los portugueses, el 70%, están más preocupados en Europa por las noticias falsas que los españoles y las españolas. Después de España, Turquía, Reino Unido y Grecia, son los países del top 5 de usuarios adultos de Internet que están más preocupados por lo que es verdadero y lo que no. A mí me pasa que yo tengo dos hijos pequeños y, claro, pues ven que estamos con la información y ciertos contenidos se los muestras y otros no, pero les cuentas cosas de actualidad para que empiecen a ser ciudadanos, ¿no? Y me alucina que me digan, ¿esto es verdad, mamá? Digo, ¿cómo esto es verdad? Sí, esto es verdad, pero esto es realidad. Y yo digo, madre mía, o sea, el marco de referencia es increíble. Yo nunca le pregunté a mis padres esto, ¿no? Le preguntaba pues, por más datos o... pero nunca le preguntaba si esto era real o falso. Entonces, les estamos dejando un mundo, pero bueno, ese mundo en el que vivimos nosotros también, es decir, estamos habitando un mundo, un planeta, en el que ya la primera premisa ¿es esto cierto? ¿Estoy caminando sobre suelo o sobre arenas movedizas? ¿Estoy estableciendo juicio sobre un marco de análisis veraz? O esto es una patraña, ¿no? Esto es un trabajo tremendo, nuestro, para desmontar las tonterías, vuestro y mío, en el sentido de que yo también soy usuaria de información, para saber dónde ir y no comerme pescado podrido, ¿no? Y os cuento que, claro, hay 5 países en el norte de Europa que sí, que muestran confianza hacia las noticias en Internet, pero, por ejemplo, uno de los países que muestra mucha confianza es Alemania, y allí la extrema derecha está intoxicando, como en todos lados, en las redes sociales, teorías de la conspiración, hay muchísimos problemas, contenidos xenófobos, todo eso está ocurriendo en países que, bueno, tienen una tradición democrática y de medios sólidos y de análisis y de profundidad. Es que, por otro lado, estás teniendo un campo
de salvaje oeste en el que no se está cuestionando nada y en el que la gente se está informando con tonterías, porque informarse con las redes sociales, cuando yo veo que los jovencitos que llegan de becarios y becarias a la redacción de 22 años se informan en Twitter y quieren buscar una fuente en Instagram, yo hablaba con un filósofo que me decía, ¿sabes qué pasa, Ana? Que yo no existo. Digo, ¿perdona? Tú tienes un montón de cosas que contar, ¿cómo que no existes? Dice, ya, pero es que me entrevistáis muy pocos. Porque, claro, yo no tengo redes sociales. Digo, ni falta que te hacen. Dice, no, no, perdona, me hacen mucha falta porque los periodistas jovencitos que están en las redacciones no recurren a mí porque no estoy. No existo. Entonces, estamos vetando a ciertos interlocutores que tendrían cosas interesantísimas que decir. Bueno, yo no, quiero decir, pero a partir de los 40, pero es que como te vayas abajo, si miras la redacción, como os decía antes, los senior, muchos se han ido. Es que yo soy senior. Me da la risa. Yo tengo que aprender todavía muchísimo, cada día. Tengo dudas, tengo muy poco contexto. Vamos, una cosa de historia de España de los años 60, tengo que ir al libro. ¿Que tengo yo que sentar cátedra ante adultos que me superan en edad y que tienen más contexto? Necesito compañeros y compañeras que me vayan a nutrir a mí. Pues no. Entonces, ¿qué pasa? Que nos encontramos en ese sándwich entre los periodistas senior que se van y a los que no puedes recurrir, que son referentes de ecuanimidad, y los jóvenes que tienen ilusión, que tienen rapidez, que da gusto trabajar con ellos y que en absoluto los voy a denostar, pero que no tienen referencia y que tienen unos hábitos de trabajo que para mí pues, me desconciertan. Me desconcierta que no vayan a entrevistar a alguien porque no está en Instagram. Yo pensaba que eso era para poner una foto de la Ría de Vigo cuando vas allí a, ¿no?, de vacaciones. Bueno, pues no. Os voy a poner un ejemplo de cómo hay un espacio digital globalizado, desregulado, que promueve a menudo la desinformación y la propaganda. Y os voy a poner un ejemplo, hay muchísimos, pero os voy a poner un ejemplo que ha sido muy sonoro. This is Russia. Delicious cuisine. Beautiful women. Bueno, mujeres guapas, esto es Rusia. Rich history. Historia muy rica. World famous literature. Universal. Unique architecture. Fertile soil. Fértil. Cheap electricity and water. Agua, ballet. Baratos, ballet. Bueno, cheap taxi and delivery. Esto es un video. Traditional values. Es que este video, Christianity. En Telegram. No cancel culture. Hospitality. Vodka. Economy that can withstand thousands of sanctions. Time to move to Russia. Don't delay. Winter is coming. El invierno está viniendo, no lo retrases, ¿no? Date prisa. Esto parece de broma. Claro, es que en cierto modo lo es. Es que al final, en Internet también hay mucho ruido, hay mucho odio, pero también hay muchas genialidades, ¿no? Con la comunicación hay gente muy hábil y esto es lo que se llama un troleo. Es decir, que al final un contenido que parece de broma, pero también te estoy metiendo de tapadillo algo, ¿no? Entonces, esto en realidad es reírse de Occidente, de, oye, que ahí tenéis la electricidad muy cara y que aquí tenemos una historia, un suelo fértil, mujeres guapas, que ahí yo ya decía, bueno, yo ya aquí me pego un tiro. Pues mezclan todo. Es un saco en el que mezclar todas las cosas por las que uno tiene que irse a vivir a Rusia. Bueno, Carmen Claudina ayer explico mejor que nadie lo que está pasando en Rusia, así que no me voy a permitir yo, no es mi especialidad, pero bueno, sabéis todos que cada vez está más aislada desde la guerra de Ucrania. Es una pena porque los rusos no son el Kremlin, no asimilemos siempre pueblo a gobierno porque no tiene nada que ver en muchos casos. Y pues esto está en redes, entonces también mucha gente que a lo mejor no es necesariamente pro-Putin, pero está también cansada de Occidente, pues le ha hecho gracia y lo ha compartido. Y así, a lo tonto, millones de descargas en YouTube y en otros medios, ¿no? El Kremlin tiene a mucha gente contratada para estas cosas, son muy hábiles, ¿no? Con esto de lo viral son muy buenos haciendo contenido. RT no critica Russia Today, que se llama RT, es un medio oficial, jamás defiende a Putin, critica al resto, ¿no? Y este vídeo pues, se hizo viral. Bueno, hay avances y retrocesos. ¿Las instituciones europeas han empezado a aplicar medidas de protección? Sí. ¿Van más lentos que el caballo del malo? También.
han emprendido un procedimiento contra Hungría por infringir el derecho comunitario. Porque bueno, yo tengo compañeros en Hungría a los que les han espiado, que estaban pues, investigando los lazos de Pekín con su gobierno. Bueno, los han llamado a consultas. O sea, que esto pasa y esto se abre. Pero al final están vetando también a los medios que difunden propaganda rusa, que yo la verdad es que no lo veo, que haya que vetarlos. Pues al final se puede crear el efecto Barbara Streisand, ¿no? ¿Sabéis esto de que una cosa que era muy pequeña y que no tenía mucha repercusión, la prohíbes y boom, ¿no? Entonces, al final, no creo que haya que vetar a nadie, ¿no? Se puede, pues decir, desmontar sus argumentos, pero no vetarlos, ¿no? Y en España, bueno, pues como sabéis, está la Ley de Secretos Oficiales. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España cree que este anteproyecto de ley de información clasificada pues es una vergüenza, ¿no? Porque está resucitando la censura. Se está limitando la libertad de expresión de los periodistas, el derecho a la información, y además pues bueno, se dio trámite de urgencia y no se sometió a consulta pública, ¿no? En plenas vacaciones y bueno, pues se han presentado alegaciones y vamos a ver, pero al final tenemos problemas para que nos dejen trabajar en muchos casos. Porque nosotros pues no tenemos que revelar las fuentes. Es que esa es la primera premisa, ¿no? Hay avances, hay retrocesos. Antes os decía lo de que no hay una ley, porque dicen que, claro, que eso tiene que legislar cada Estado miembro. Ya, pero ¿y si te topas con Polonia, que es una involución absoluta democrática? ¿Qué haces? ¿Es un Estado miembro al mismo nivel que nosotros o que Francia? Si te topas con que, imaginemos, ¿no?, que gana la extrema derecha el 25 de septiembre en Italia y se produce una involución democrática, es decir, es que es un Estado miembro, es que tenemos ese problema y legislará sobre la prensa. Entonces, si le damos las competencias a Europa solo, mal, pero si se las damos solo a los Estados miembros, también mal. Hay un encaje jurídico complicado. Bueno, yo creo que ya he hablado mucho. Así que os voy a dejar hablar a vosotras y vosotros muchas gracias. Hola, Ana. Muchas gracias por la disertación. Perdón. Hay dos casos paradigmáticos que me llaman la atención y bueno, recurro a ti, aunque no sé hasta qué punto puedes ser la persona más indicada por lo que te pueden afectar de cercanía. Se dio un caso hace unos años de un informe que salió del difunto Botín sobre sus actividades. Este informe salió en Estados Unidos, se publicó allí, no hubo reflejo alguno en ningún medio del Estado. Es de suponer que por la influencia que la publicidad que el Santander insertaba en los medios, pues lo impidió. Evidentemente es un baldón para los medios periodísticos eso. Ahora se ha dado un procedimiento, digamos, al revés, es decir, hace unos meses se ha publicado una información sobre un político español por parte de un periodista muy reconocido. Este político denunció aquello como falso, recurrió a los tribunales, le han condenado. Ha tenido que pagar costas y gastos de aquel proceso, unos 30.000 euros, y cierto policía, por todos conocidos, que tiene grabado a medio mundo, ha demostrado que aquella información era falsa y que el periodista que lo publicó lo sabía de antemano. De alguna manera, eso fue difamación, evidentemente. Ninguno de los medios que publicó o que utilizó aquellas primeras planas para lanzar aquel bulo ha sido capaz de utilizar los mismos medios para desmentirlo ni pedir disculpas. Por eso me llama la atención cuando tú decías antes que cuando aquí algún periodista baja el nivel, recibe el desprecio de la profesión,
me parece que no es cierto, porque ese periodista sigue teniendo su medio y su informativo y sigue siendo considerado un periodista de referencia cuando debiera estar, no sé, por lo menos denostado, pero para mi gusto incluso fuera de la profesión. Son cosas que, a pesar de los pesares, no dejan de ser una cierta o una muestra clara de la censura y de la desinformación que hoy rige entre la prensa estatal, por lo menos, ¿eh? O sea que no hay que ir muchas veces muy lejos, porque aquí está ocurriendo un día sí y otro también. Pues te voy a contestar y te voy a dar la razón en las dos cosas. Pienso exactamente igual que tú. Respecto a Botín, vamos, cuando falleció se hicieron odas, es decir, los obituarios eran hojas y hojas. ¿Por qué? Pues porque el Santander es accionista de muchos medios. Y eso, esto ocurrió. Es decir, muchas de las acciones opacas de su biografía se pasaron por alto o no se les dio el peso que, en mi opinión, deberían haber tenido. Es que yo no te voy a desmentir, como periodista que además me interesa la información y la honestidad de la información, es que te doy totalmente la razón, es pasmoso. Y luego también te voy a decir que los periodistas que trabajamos en los medios, yo sé que cuesta a veces pensar en el medio como un lugar que tiene una arquitectura y dentro también una disidencia, ¿no? Pero hay algunas cosas que vienen impuestas porque tienes ciertos accionistas, igual que un medio público también tiene ciertas limitaciones, pero dentro de lo que es la profesión, el día a día, tú puedes estar peleando por publicar ciertas cosas. Y en muchos casos, también, cuanto más fuerte eres, más abren la mano contigo. Es decir, respecto a la segunda cuestión, no sé, entiendo que por ser elegante no has querido dar nombres. Yo distinguiría mucho entre lo que son algunas personas que aparecen en televisión y en tertulias, y lo que los periodistas honestos llamamos periodistas. Es decir, yo no me asimilaría en ningún momento a personas que están utilizando información a sabiendas falsa, como ha ocurrido con Podemos. Reiteradamente las instancias judiciales han dicho, no, mire, esto no lo han hecho, esto no lo han hecho, esto, y sabiéndolo seguían pum, 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 pum. O sea, ese raca, raca, que es una agenda, ¿no? No los llamaría periodistas, es decir, son personas que están con una agenda al servicio de, o pagados para, o, pero con el amparo jurídico en muchos casos de algunos medios de comunicación. Pero el periodista tiene la obligación de contrastar y de, si no sabe algo, ponerlo en cuestión. Es que es la propia definición de la profesión. Esto es así. Y cuando mis compañeros y yo vemos que alguien ha mentido, automáticamente sabes, esta persona no es de fiar, o sea, ha dicho cosas que no debía o no ha comprobado. Y además, yo creo que la fe de errores debe ser grande, es decir, tú tienes que restituir el honor de aquella persona a la que le has fastidiado la vida. O sea, estamos hablando de que a un periodista le pueden demandar y enterrar y arruinar y que le pueden fastidiar la vida, pero es que a una persona a la que tú difamas, tú le puedes arruinar también. Es decir, que es muy peligroso y es bidireccional. Los periodistas consagrados, o esos personajes mediáticos, yo diría, muy consagrados, que tienen tanto poder y que en muchos casos salen absolutamente de rositas, ¿no?, de todo esto, deberían restituir el honor cuando han metido la pata y se ha confirmado que dieron una información falsa. Eso no se debe consentir en una sociedad democrática. No sé si he respondido. Hola. Hola. Guardión. Bueno, son muchas cosas las que para contar. Yo creo que en los últimos años ha habido una gran involución en todo el mundo del periodismo.
sobre todo las libertades también de los propios periodistas. No hay que más que recordar la ley Mordaza también, que el gobierno se ha cedido al gobierno diciendo que le iban a derogar y ahí está todavía. 3 años después o no sé cuántos. Hablabas de por poner una fecha del inicio de la crisis del periodismo en el año 2008. Yo creo que es mucho antes. Creo que las reacciones ya venían adelgazando desde unos años anteriores y además creo que tenemos que hacer autocrítica a los periodistas o el mundo del periodismo en el sentido de que la transición tecnológica, la transición digital se ha hecho fatal y no hemos sabido adecuarnos a los tiempos y ver que nuestro trabajo, como decías tú, cuesta dinero y hay que pagarlo y hacerle ver a la opinión pública que si quieres unos contenidos se tienen que pagar. Entonces, los medios de comunicación, desde el año 2000, cuando se empezaron con las páginas web, daban todos los contenidos gratis. Ahora es cuando se están llevando las manos a la cabeza intentando conseguir suscriptores de cualquier manera, por lo menos en España. Yo creo que en España es donde probablemente peor se ha hecho esa transición digital. También creo que una de las cosas que ha podido ser negativo para la profesión es el intrusismo profesional. Creo que es una de las profesiones en las que más intrusismo hay y en contra de lo que mucha gente piense, también históricamente creo que es la profesión la que menos corporativismo existe de toda la historia. O sea, si un profesional puede pisar la noticia a otro, se la va a pisar. Corporativismo no hay ninguno. Dime si... Bueno, pues me has hecho reflexiones, te quiero decir que no hay preguntas, sí. Entonces simplemente te diré que... Para no continuar tus argumentos con los que estoy de acuerdo, simplemente matizo el que me parece que con el que no estoy tan de acuerdo, que es el intrusismo. Yo creo que al final no es una cuestión de que una persona que ha estudiado derecho escriba una columna. Se lo hace bien. Esto es un poco como lo de la tierra es para el que la trabaja, ¿no? Al final tú tienes a una persona que está ejerciendo un oficio. Esto es un oficio. Esto es como ser carnicero. Tú puedes hacerte un máster en Harvard sobre los trozos de carne y las partes de la vaca, pero tú te tienes que poner ahí. Entonces, al final, tú tienes una persona que ha aprendido del oficio y que sabe desempeñarlo bien. A mí no me importa que sea físico cuántico. Sí. El problema no es ese. El problema es el intrusismo de otra manera. Es que penséis que la gente que sale chillando en televisión, diciendo tonterías y utilizando informaciones que le pasa a alguien del gobierno, de una empresa, porque tienen todos un poco la misma agenda, es un periodista. Ese es el problema. El intrusismo no viene de haber estudiado en la Facultad de Ciencias de la Información, ¿o no? No, sí. Un periodista que haya estudiado puede ser bueno o malo. Exacto. Y uno que exacto. No. Exacto. Pero, final... pero creo que quien no ha estudiado no es periodista. Puede que trabaje como periodista, pero no es periodista. Pues fíjate, yo discrepo, porque llevo 22 años trabajando en esto. Estudié periodismo y soy periodista, pero he trabajado con gente a la que respeto mucho que no estudió periodismo. ¿Vamos a juzgar a lo mejor una tarea de 30 años de labor porque durante 4 fuiste a otra facultad? Yo no lo veo. Bueno. Yo creo que al final el intrusismo es otra cosa. ¿Por qué hablamos de intrusismo en vez de hablar de honestidad profesional? Y insisto, es una guerra que ni me toca. Te quiero decir, tenemos aquí un percal como para ponernos a hablar de si Pepito estudió X o Z, me da igual. Tenemos problemas mucho mayores. Tenemos un problema de credibilidad. La credibilidad se la vamos a otorgar al ser humano que tiene el título de haber estudiado en Ciencias de la Información. Pues no. Yo creo que al final la credibilidad se demuestra andando y trabajando y haciéndolo bien y respetando a la audiencia. Bueno, y 2 cositas más. En los informes de Reporteros sin Fronteras están muy bien y, bueno, yo lo sigo también como periodista, lo sigo todos los años. Es verdad que ahí aparecen las muertes, los secuestros y todo ese tipo de cosas,
pero hay cosas, como tú también has comentado, que nunca aparecen, que son las presiones de los lobbies, por ejemplo, las amenazas, que eso no se puede ni demostrar ni cuantificar, pero que las sufrimos igualmente. Y que bueno, pues también hacen que nuestra labor pues no se pueda ver. Y la opinión pública, yo creo que desconoce también el código deontológico, muchos periodistas también, no se lo han leído ni una sola vez, y creo que eso también repercute en algunas veces en las informaciones que damos. Porque, bueno, en los últimos tiempos, con todo el tema de inmigración, pues, algunos delitos que se cometen, siempre estamos bajo el ojo del huracán, pues es que no ha puesto la nacionalidad de esta persona. Es que, claro, porque seguro que es marroquí, porque seguro que es extranjero, porque seguro que es no sé qué. Pues bueno, pues esas cosas vienen en el código deontológico, y a lo mejor si una persona de Vitoria comete un delito y pones que es de Vitoria, nadie va a pensar que todos los de Vitoria son como esa persona que ha cometido el delito. Si ponemos que esa persona, que no viene a cuento poner de qué partido político es, pero si ponemos que es del PNV, tampoco nadie va a pensar que todos los del PNV, bueno, que todos los que votan al PNV son como esa persona que ha cometido el delito. Y si ponemos que es católico, tampoco lo va a pensar. Pero si le damos la vuelta y ponemos otra cosa, que esto ya sé que tú lo sabes. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo sé que tú lo sabes. Totalmente. Pero mucha gente creo que no se dan cuenta. Si tú pones que es un marroquí, no vas a decir, bueno, es que es solo ese marroquí, no, vas a decir todo Marruecos. Sí, hay una intencionalidad cuando escribes y tienes que ser muy pulcro o pulcra, sí, totalmente. Respecto a los lobbies, yo cuando viene alguien a la redacción nuevo y le tienes que enseñar, pues yo siempre le digo, esa fuente busca un poquito ahí en el organigrama, ¿no? De la empresa, de la patronal, de pues eso. Mírate los consejos de administración en los que a lo mejor puedas ver que hay asociaciones profesionales en las que ha estado tal secretario de Estado, tal secretaria de Estado, ¿no? Mira un poco, porque esa gente tiene un pasado, es decir, que está muy bien que la gente tenga una vida laboral larga, pero que muchas veces estás teniendo a gente que escribe sobre, te lo digo, porque ahora quiero matizar una cosa sobre el intrusismo, es decir, que no haya que mirar dónde estudió, qué estudió esa persona, no quiere decir que alguien que sea portavoz de una patronal te pueda escribir una columna en un periódico sobre determinado tema, porque entonces ahí estamos siendo juez y parte. No me refería a eso, me refería a una persona que lleva toda la vida de periodista con una trayectoria más que solvente y que simplemente no estudió periodismo. Ese es el único matiz, pero en lo otro posiblemente estemos muy de acuerdo. Respecto a lo que decía, es que a ver, yo estoy viéndolo en medios, que a lo mejor veo una columna. En concreto, me sorprendió mucho una persona que estaba escribiendo sobre cómo las tecnologías de la información nos simplificaban la vida y tal y cual, y es que esa persona hace políticas públicas para Amazon, pero es que no lo pone en la firma, porque hace otras cosas. Eso no puede ser, eso es una vergüenza. Entonces, estoy contigo, y lo del hay una organización que se llama Corporate Europe, que saca muchos informes desde Bruselas y que habla justamente de la fuerza de los lobbies. Es que no sabéis el dinero que se gastan las patronales, las compañías, que están también en su derecho de hacer comunicación. Insisto, aquí no hay que ir en contra de que la gente haga su trabajo, pero hay que ser limpito. Es decir, estas personas tienen un código, tiene que haber una legislación y nosotros tenemos que saber en qué bando juega cada persona antes de informar, ¿no? Y tenemos el deber de dar esa información de manera transparente a quienes nos leen o nos escuchan. Y ya solo para terminar, creo que también debería saber la gente la diferencia entre periodista, medio de comunicación y grupo de comunicación, que son cosas que no tienen nada que ver, y saber quiénes son las personas que manejan, porque al final el periodista es como el dependiente que está en una tienda. Es al que le caen todas las leches porque es el que aparece ahí la firma y pone da la información y demás. Pero muchas veces
en algunos medios de comunicación te viene de arriba, de cómo tienes que escribir y qué es lo que tienes que poner, o sobre todo, qué es lo que no tienes que poner. Y para eso también hay que entender en cada medio de comunicación a qué grupo de comunicación pertenece y quiénes son los que lo manejan. Sí, pero y que no siempre, es decir, que hay un espacio... también hay espacios entre medias, ¿no?, de ese organigrama que tú planteas, que me parece importante. Aquí al final es difícil porque hay que hacer un trabajo. Desde la ciudadanía tiene que informarse y tiene que ir a buscar, y esto es como encontrar también pepitas, ¿no?, de oro en un barreño de arena. No queremos puré, pues entonces apliquémonos el cuento, ¿no? Apliquémonos ir a buscar la gente que tiene una solvencia y que nos garantiza una credibilidad. A veces la encontramos en personas que están en medios más sostenidos por el público, por suscripción, pagando. A veces la encontramos en investigaciones de medios que han apostado por algo porque realmente creen que ahí está el interés. Hay gente que está apostando ahora por contenido sobre medio ambiente, que es muy interesante. Y miremos también, sobre todo, un poco de pluralidad en el sentido de que vayamos a bucear, que no nos compremos solo un periódico al día, que no veamos solo un informativo al día, sino se crea el efecto cámara de eco, ¿no?, cámara de resonancia, como si estuviéramos en una habitación en vacío y nuestro sonido nos volviera a los oídos, ¿no? Pero eso es un trabajo, eso cuesta, y hay que hacerlo. Hola, no sé si me toca a mí. Estoy aquí. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, pues que yo creo que el escepticismo en este caso es bueno porque quiere decir que la gente cuestiona, ¿no? Y yo creo que cada vez se cuestiona más. Pero sé que como que yo echo en falta un movimiento ciudadano como más sólido demandando lo que es el derecho a la información, que es básica para la democracia, ¿no? Y eso creo que todavía no está ahí. Es decir, todavía hay hartazgo, hay escepticismo, pero falta ese movimiento, ¿no? Y me llama la atención también que cuando vengo a este tipo de eventos, muchas veces pues, no se nombra, por ejemplo, el caso de Julian Assange ni de Wikileaks, que creo que son como un eje fundamental de lo que está pasando ahora y que viene a demostrar claramente que es muy difícil dar una información, digamos, que toque al poder, ¿no? Que los poderes fácticos tienen realmente la sartén por el mango y por ello el periodista tiene que ser casi un héroe para poder dar una información que sea fidedigna, de calidad y que además las consecuencias que eso luego puede tener para sí mismo, ¿no? Y pues eso, quería preguntarte básicamente qué opinas de Julian Assange, de Wikileaks, por qué este tema no se trata en los medios, por qué sigue habiendo como mucho obstáculo para hablar de la libertad de prensa en general en los medios, precisamente que es donde más se debería hablar y concienciar a la gente. Y sobre todo esto, ¿por qué no hay dentro del mundo periodístico también una voluntad de generar ese movimiento ciudadano, esa conciencia sobre la democracia que es estar bien informado, que es fundamental y que se le da muy poca importancia? Y bueno, que yo este tipo de eventos me parecen increíbles porque creo que contribuyen a eso, ¿no?, a concienciar, y ojalá se hagan más. Pues muchas gracias por tu reflexión. Creo que gente como Edward Snowden son héroes. Los informadores, ¿no? Porque al final te juegas no volver a vivir en las condiciones en las que vivías, ¿no? A separarte de tu familia, a todo por la información. Esa gente está hecha de otra pasta y le debemos muchísimo. El caso de Assange, bueno, sé que en El País preocupaba mucho y se hizo una cobertura, te hablo de lo que conozco, ¿no? Se hizo una cobertura intensa porque es una vergüenza, es decir, que una persona se atente contra todo mínimo, ¿no? Y Estados Unidos tiene un aparato de espionaje potentísimo, como estamos viendo. Hablamos mucho, y yo la primera, del Estado como espía y gran hermano chino. Pero vamos, Estados Unidos es la maquinaria elevado a N, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo ha puesto toda la maquinaria en contra de este tipo de personajes. La Unión Europea quiere legislar, pero claro,
hay siempre una diplomacia, ¿no? Y claro, perdemos todos. Al final, los informadores, los whistleblowers, tienen que tener seguridad para poder contarte lo que pasa, porque quien te dice eso te dice pues escándalos en paraísos fiscales, bueno, todos estos Panama Papers, Panama Leaks, hace muy poco pues todo lo que fueron los China Leaks, ¿no? con lo que está sufriendo la minoría musulmana en Xinjiang, en un territorio del oeste de China, que ahí, pues eso sí que es un poco mi especialidad y te lo cuento porque la investigación fue dura. Y ahí, claro, te das cuenta de que la gente se juega mucho para hablar contigo. Hay buzones seguros y tal, pero necesitas un marco que proteja. Luego de verificación, porque también te pueden filtrar cosas interesadas, que esto también está a la orden del día, y parecen informadores, pero no. Pero cuando hay cosas gordas así, hay un consorcio de periodistas de investigación internacional que agrupa 14 medios en Europa y que está, bueno, pues trabaja en redacciones del Guardian, del País, de medios alemanes, de Le Monde, de diferentes medios, ¿no? Y hay investigaciones que tocan todos a la vez, que unen fuerzas, como siempre, se necesitan recursos. O sea, tú tienes, imagínate, 6.000 archivos que hay que descifrar, que hay que cotejar, que hay que ver cuentas, que hay que comprobar. O sea, eso exige en una redacción que tengas a, no sé, 10 señoras y señores ahí puestos durante 3 meses. Sin hacer otras cosas. Es que eso cuesta mucho dinero. Entonces, de verdad que no es una cuestión de venir a lloriqueando, ¿no? Pero es que es la verdad. Entonces, este tipo de investigaciones hay que proteger al informante, hay que sacarle los colores al poder, en este caso, el poder mayor, que es Estados Unidos, que es absoluta la impunidad en todo el término, en todo el tema del espionaje, a Israel también, porque está pasando software de lo más sofisticado que hay a estados que lo estamos comprando. Hay que saber por qué estamos comprando esto y en qué marco estamos comprándolo, desde España a Marruecos. Es que no puede ser que los móviles de la gente, de los políticos en España estén pinchados. ¿A cuento de qué? ¿No? De que la población se estén cogiendo los datos. Muy bien, los datos en crudo, no se están analizando supuestamente. Bueno, ya, pero ¿dónde están? ¿Dónde están todos esos datos? ¿En servidores? ¿Dónde? Bueno, pues todo esto es que no está claro. No está claro. Y para saber qué está pasando y dilucidar todo eso, se necesitan recursos. Sí, y desde luego agradecerte la cantidad de ideas que estás rotando. Partir de una cosa, porque todos hemos dicho o pensamos, ¿no? Si estamos en democracias liberales sobre todo, que precisamente la comunicación, vamos a decir, nuestro papel es uno de los pilares fundamentales. Entonces, igual el comentario que te voy a hacer es, ¿por qué no unimos educación y comunicación? Quiero decir, porque lo que tú estás diciendo es el debate que ayer comentábamos. Las democracias, ¿somos demócratas porque vivimos en una democracia o somos demócratas porque participamos como ciudadanos? Entonces ahí voy. ¿Por qué no se vamos a tener dentro de poco aquí una nueva ley de educación vasca y tal? Pero el punto que quiero hacer, no aparecen los currículums. Yo trabajo en la universidad y bueno, mi área es ciudadanía precisamente, no aparece. Entonces, si hablamos de capacidades, que es en lo que estamos hablando ahora de educación, y tú acabas de decir todo lo que estamos diciendo, capacidad de discernir, ¿podemos imaginar verdaderamente estos dos polos, una educación, o sea, formar formar, porque no veo mucha gente joven, ¿no? A las nuevas generaciones, precisamente en ciudadanía democrática, en actividad democrática, que la Unión Europea forma como pilar, y capacidades básicas, te voy a citar, saber qué es información, saber qué es análisis, muy importante, ir más allá de, vamos a decir, del sentimiento como anzuelo, que es lo que estoy viviendo entre periodistas, también hay una charla en la facultad, ¿no? Lo que engancha a los jóvenes es bien, fake news es lo que tienes, ¿no? O sea, hooliganismo político, ¿no? ¿Cómo hacer todo eso, ¿no? Porque lo que tú estás diciendo, discernir varias fuentes, estoy de acuerdo en eso, ¿no? ¿Qué te parece esta idea de decir, ¿no? Cambiar esta idea, de decir, si verdaderamente nos tomamos en serio todo esto, tenemos deberes democráticos, ¿no? ¿Cómo fundamos, ¿no? O cómo formamos
en esa democracia activa europea, ¿no? Que en este momento todo el mundo pone en crisis sin que hayamos hecho la batalla contra modelos iliberales autoritarios, ¿no? Muchas gracias. Pues gracias a ti, porque has dado en el clavo. Es que ese es el problema, que si las clases no sé qué día empiezan aquí, pero yo aquí no veo muchos estudiantes. Es decir, esto pues parece que no interesa. Es terrible porque tenemos que hacer, vamos, yo afortunadamente no, pero muchos compañeros están devanándose los sesos para atraer ese clic, ¿no? Y basándose en lo emocional, que bueno, al final se crea una especie de relación casi paternalista, condescendiente, de intentar sorprender constantemente en vez de una bidireccional de debate, ¿no? y de enriquecimiento. Es terrible. Lo que pasa es que yo, cuando me plantean esto, es que no quiero deprimir, pero es que es la verdad. Entonces, a mí me parece básico que desde primaria os contaba lo que me cuentan los niños chiquitillos. ¿Esto es realidad o esto no es importante? Es que hay que ponerlos a leer y hay que ponerlos a debatir y a poder expresarse en público y a poder establecer una jerarquía de ideas y a dejar el enganche del contenido inmediato que los entretiene y los adormece. Pero es que esto nos pasa a nosotros. ¿Qué ejemplo les damos, no? Si estamos aburridos, sobreinformados, no sobreinformados en el criterio, ojo, sobrecogidos o inundados, ¿no?, de contenido, pero no necesariamente ese contenido penetra y estamos llevándolo a un plano de la reflexión, ¿no? Entonces, claro, nosotros mismos como adultos nos cuesta mucho discernir muchas veces este contenido es bastante basura y estoy pasando el rato en una red social y todo este tiempo podría invertirlo en ver algo que tiene sentido. Si estamos haciendo esto nosotros, pues imaginaos la gente joven, ¿no?, que a lo mejor no tiene el parámetro de decir, bueno, es que esto me va a perjudicar. Al mismo tiempo, no se puede crear esta brecha de nosotros los mayores somos prepotentes, nos informamos bien y sabemos debatir, pero los que vienen son vanos y solamente saben hacer fotos de bocadillos suculentos en Instagram. Eso no es así tampoco. Hay mucha gente que es sorprendente, ¿no?, lo rápida que es mentalmente, las ganas que tiene de aprender y de hacer cosas, ¿no? La juventud, pues tú sabes mucho más, si eres profesor, siempre puedes sorprenderte para bien también, ¿no? Y esa es la grandeza de poder enseñarles. Y estoy segura de que tú como docente lo que quieres es justamente meterles ese juego, ¿no?, esa gana. Pues a nosotros nos pasa un poco lo mismo. Yo creo que es fundamental. O sea, lo de la educación. Educar en valores, pero en valores de ciudadanía, ¿no? No en moralinas y en rollos conservadores, ¿no?, que hagan que vayamos todos por un carril. En el criterio, en la capacidad crítica, es fundamental. Y para eso, claro, nos tienen que ver como elementos de formación, pero al mismo tiempo descartar los que no estemos a la altura. Y descartar el ruido y las redes sociales, con esto de que nosotros no somos creadores de contenido, somos solo plataformas, Twitter, Facebook, están campando a sus anchas, es increíble, se permiten en muchos casos decidir quién está dentro y quién está fuera, pero ahí no hay un criterio editorial. O sea, gente que se está informando por Twitter está informándose por un algoritmo que está dándole, además, preferencia a los contenidos cada vez más radicales. O sea, si uno empieza a buscar contenidos en YouTube, el propio algoritmo, la fórmula matemática que tiene dentro, perdonad los que sepáis, lo estoy intentando explicar como si fuera Barrio Sésamo, pero digamos que cada vez se va polarizando más. Yo empiezo buscando un contenido X y poquito a poco lo que me va recomendando a la derecha de vídeos cada vez es más radical hacia la izquierda o hacia la derecha. Es decir, es muy difícil porque el propio algoritmo lo que premia es que suscite comentarios, es decir, apelar a la emoción, que suscite ira o que suscite... Y al final, claro, o ves contenido radical o ves vídeos de gatos, es un panorama desolador. Hay documentales fantásticos, pero es que hay que buscar, vamos,
como una aguja en un pajar. Entonces, claro, ¿cómo les enseñas a tener capacidad crítica, a ampliar fuentes? Pues tiene mucho que ver con lo que aprenden en casa, con el entorno y con un currículum que pueda suplir pues, los que no tienen esa facilidad, no tienen esa casa o no tienen esos amigos críticos. Tendrán que tener alguna alternativa. Tendremos que darles desde lo público, ¿no? desde la arquitectura del Estado democrático, pues la opción de aprender, de ilusionarse, de criticar. Si no lo tienes en casa, ¿qué? No puedes fiarlo todo a que tus padres te sienten y te digan, mira, este documental qué bueno es. A lo mejor no tienes esa facilidad, ¿no? O los padres les gustaría y no pueden tampoco. Entonces tenemos que darles varias herramientas, varios superpoderes, para que puedan armarse como ciudadanas y ciudadanos. Bueno, pues muchas gracias. Es que ricasco. Bien, eskerrik asko, joan baino lehen gogoratu gaur arratsaldeko zazpietan areto honetan Afrika, el reto de explicar desde el terreno un continente indestructible, hitzaldia entzuteko aukera izango dugula Xabier Aldekoaren eskutik. Bueno, muchas gracias a Ana, tanto por su ponencia como por la dedicación a todas las preguntas que ha recibido. Nada, les recordamos que antes, que a las 7 de la tarde vamos a poder asistir en esta misma sala a la conferencia Áfricas, el reto de explicar desde el terreno un continente indestructible de la mano del periodista Xabier Aldekoa. Muchas gracias y hasta la tarde.